puesto el link de lo que publicó el diario El Trome. Y en este link, Eitel, están todas las conversaciones y la declaración de Jessica Eitel en video donde dice que efectivamente él le paraba tirando maicito con... Katherine Fernández, ¿verdad? Tenemos ahora con la esposa. Y esto fue lo que América Hoy conversa con Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino. Dice, Katherine, buen día. Verónica Rondón, periodista del programa América Hoy, te saluda. Y ella tiene la gentileza de contestar. Nos dice, hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Katherine, ¿puedo llamarte? Le pregunta a nuestra periodista. Si gustas, dime por este medio. ¿Pasó algo? Pregunta ya la esposa, obviamente, sabiendo que es periodista, un mensaje de un medio. Las alertas empiezan ahí. Sí, dice nuestra periodista, dime. Y acá, como ustedes pueden apreciar en casa, viene pues lo que es la llamada que se inicia. Esto fue después que el diario El Trome, pues, empieza a poner en sus páginas el destape de que su marido, su esposo, estaría coqueteando pues en chats calientes con la cumbiambera Jessie Kate. Qué fuerte, ¿no? Es terrible cuando ya le dice pasó algo, porque ya es como el típico, no sé, uno siente cuando te llaman del colegio y dices, de repente se enferma mi hijo. La angustia, Ete. La angustia. Ella, claro, una periodista te llama, te dice, soy americano, y ella dice, sí, pasó algo. Y Verónica le dice, sí. Ay, ay, ay. Y después de las después de lo que hablan, le pide, miren ustedes acá en la parte de abajo, por favor, le pide Katherine Fernández, le dice, me envías las conversaciones y las pruebas que tienes. Ah, qué dolor. Justo, ¿no? Qué dolor. Justo para Katherine tener que pasar por esto, tener que enterarte por una periodista. Por segunda vez también es verdad, porque recordemos que Pedro Aquino, cuando tenía un año de casado, ya le escribía a Xoana González. Digamos que de alguna u otra forma, Katherine Fernández pues ya vivió esto. Una pena realmente, pero aquí está. Verónica Rondón, nuestra periodista que es osada, lo que hace es le envía todo el link de lo que publicó el diario El Trome. Y en este link, Eitel, están todas las conversaciones y la declaración de Jessica Eitel en video donde dice que efectivamente él le paraba tirando maicito constantemente. Parecía desesperado, queriéndola buscar. Parecía un hombre obsesivo. Una cosa realmente increíble, ¿no? Y sigan acá las conversaciones por audio. Y finalmente dice Katherine Fernández, ¿qué más pruebas tienes? Me comentaste en el teléfono. Uy, uy, uy. Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, sigue la conversación con nosotros y dice, estoy en el hotel Miraflores, Parks del Malecón, voy a declarar. Y aquí es cuando nuestro equipo dijimos, bien, tenemos una nueva Rosa Fuentes, una mujer que está decidida, pues, a poner el rostro, a comer la vergüenza, porque es una humillación pública, y va a declarar para nuestras cámaras. Sí. Cuando ya teníamos las cámaras en la móvil, cuando ya teníamos a Verónica Rondón con el chaleco lista y con todas las preguntas para preguntarle qué opina de lo que está haciendo su esposo sin que ella se entere, no nos volvió a responder. ¿Puedo ir? Dice Verónica Rondón. Empezamos a llamarla. Estás convocando, ya, nunca más, no. Le pregunta a nuestra periodista, ¿estás convocando a más prensa o solo nosotros? Ya, ya Katherine decide no contestarle. Estoy yendo para allá, le vuelve a decir. No, ya muestra la foto de la fachada del hotel donde ella indicó horas antes que se encontraba, pero nunca más le contestó, ¿verdad? Uy, ahí quedó. ¿Y cuántos niños tiene con Katherine Fernández? Dos niñitos. Qué duro, qué pena, cómo hay hombres pues que definitivamente no tienen ningún tipo de respeto. Acá no hay amor, ¿no, doctora? Dígame usted, por favor, o estoy equivocada. ¿Este hombre ama a su esposa? Janet, aquí no hay amor. Acá lo único que había era ego. Esa necesidad de mantener el matrimonio y las apariencias. Pero en realidad este hombre es un gran narcisista que lo único que quiere es demostrar que puede mantener un matrimonio y también que puede lograr lo que quiere llamando a las amiguitas a la hora que le da la gana. Vamos a ver de quién se trata, con quién conversaba Pedro Aquino, seleccionado esposo de Katherine Fernández. ¿Quién es la persona con la cual, a la cual escribía por modo efímero para que se borre totalmente y no queden huellas? Estuvo con nosotros en América Hoy, me dice, en el 2021. Ella hizo un casting para ser colaboradora. Vamos a ver las imágenes, por favor, a ver si tu memoria prodigiosa la recuerda. A ver. ¡Jessica! 28 años, del Callao, cantante y bailarín. ¡Qué lindo pelo! Tengo que hablar con ella, eso 28 es natural, años. Ay, del Callao. Amiga, ¿cómo haces para tener ese cuerpazo? Yo también quiero así estar por... Oye, no es Vanessa, las tremendas. ¿Puedo recomendar a mis
sí. Soy el que cayó. Yo creo que tú estás para Vanessa y las Tremendas. ¡Cállate! La salsa no va contigo. Se muerde los labios pa' perder. Pa' no... La rutina es... Tu canción es... Canta y baila. Canta y baila, me acuerdo de ese casting. La Pampa le estaba buscando colaboradores. Y te digo una cosa, Ethel, finalmente pasearte por las redacciones, yendo a los medios a ofrecer tu material, entre comillas, tu material, definitivamente te convierte en una persona oportunista. Las cosas hay que decirlas como son. Jessie Kate estaba buscando la menor oportunidad para poner esto en evidencia, de paso ganarse unos titulares, que alguien la registre en el mapa y también un bolo mítica acá de por medio de 1,000 soles, ¿verdad? De 1,000 soles. Y de paso... Esto, por supuesto, no le quita ningún peso a lo que ha hecho Pedro Aquino. Ninguno. El que tenía que tener respeto a su esposa es él. Pero evidentemente estamos ante una mujer, pues, que los valores no es necesariamente algo que le sobre, ¿no? Hay un mensaje. En fin, apuesto. Una historia. A ver, Jessie K pone... Soy una mujer totalmente soltera y no le debo nada a nadie. Efectivamente, Yúscula. Tal cual. Yúscula. Dos, ¿quién debe respeto y lealtad a la familia u hogares? ¿Quién está comprometido? No yo, pero si sabes que ese hombre está casado también, ¿para qué le das cabida? Ahora, yo me he enterado por ahí algo, una última les voy a decir de esta chica, cosa? Jessie Kate. ¿Qué pasó? ¿Qué, señora? Por ahí me cuentan que Jessie Kate le escribe a varios hombres famosos del medio. ¿Qué? Tendré que preguntar en este momento... ¿Te ha escrito alguna vez eso o Cristian Domínguez? No, a mí no. No creo que esté por el camino indicado. No. No, para, en este caso para un TikTok, ¿no? Ah, de repente, pero no, no me escribí. ¿Por qué te ríes? No, porque ya no es la muerte. Ya no es la muerte. No voy a decir nada. Se queda callado Cristian Domínguez en esta mañana. No voy a pisar. No voy a pisar el palito. No lo voy a pisar. Bueno, yo le quiero... ¿No te ha escrito entonces? ¿Cristian? Te está preguntando. No te he escrito. Sí, pero no, o sea, esa es ha sido pareja de un amigo mío. Y, pero nunca con una intención así. Siempre un tema por ahí de trabajo, alguna oportunidad. Pero de ahí no. O sea, que me iba para cosas así de... No, claro. No, vamos a preguntarle.